32, Regionalmente Nuestro, segunda temporada. Bienvenidos al departamento del Cesar. Tierra de acordeones, hermosos paisajes, grandes ríos, gastronomía diversa y gente cálida. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 32 Regionalmente Nuestro, segunda temporada. Hoy estaremos visitando un departamento cargado de sabor, de sonrisas, de cultura y de mucho vallenato. Porque hoy les contaremos qué hacer, qué saber y qué probar en el departamento del Cesar. Acompáñenme. Situado en la zona noroeste del país, se encuentra el departamento del Cesar. Con una extensión de 22.905 kilómetros, limita con los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Los Santanderes y la República Bolivariana de Venezuela. Y en su territorio se distinguen cuatro áreas definidas así. Al norte, la Sierra Nevada de Santa Marta. Al este, la Serranía del Perijá. Al oeste, se encuentra el área aledaña al río Magdalena y sus numerosas ciénagas. Y finalmente, las llanuras centrales bañadas por los ríos Cesar y Ariguaní, que corresponde al área agrícola más rica del territorio. Aventura inicia en el municipio de Manaure, pero no nos vayamos a confundir de entrada, estamos en el Cesar, no en La Guajira, donde también hay un municipio con el mismo nombre. Esto es Manaure, Balcón del Cesar. Y para que nos cuente un poco acerca de lo que podemos encontrar aquí, estamos con Mari Romero, a quien quiero preguntarle de entrada, ¿qué es lo más lindo, lo más emblemático que tiene Manaure? Podemos darnos cuenta la naturaleza, rodeada de árboles, el río, que estamos a la serranía del Perijá, a unos kilómetros de ella. ¿Y por qué Balcón del Cesar? El balcón, miramos hacia el frente, vemos montaña. Miramos al otro lado, tenemos montaña. Estamos rodeados de montaña y lo bonito que nos brinda la naturaleza. Cuando los turistas vienen a Manaure, ¿qué es lo que pueden encontrarse? Más que todo vienen acá a encontrarse con la naturaleza, tener el contacto directamente con la naturaleza. Bosques, ríos, serranía, cascadas, deportes extremos. ¿Y dónde estamos exactamente? Estamos en un lugar muy bonito que se llama el Bosque de los Caracolí, que encontramos el mariposario, la piedra de los 12 huecos. Ya me hablaste de mariposas, me encantan las mariposas, Mari. ¿Qué? ¿Vamos a ver mariposas por ahí? Por supuesto, se llama mariposario y encontramos una, y una en general que siempre nos identifica, que es la monarca. Y ahora, cuando un turista viene, ¿qué, el recorrido más o menos cuánto dura? ¿Cuántos kilómetros se recorren? Aproximadamente el recorrido dura 1 hora y 45 minutos. Les ofrecemos hidratación, seguro incluido, que es lo más importante para que el turista se sienta seguro de que está haciendo una actividad cómoda. Pequeña muestra de lo que tiene Manaure, iniciamos nuestro recorrido por el departamento del Cesar, que a mí especialmente me deja con mucha expectativa de lo que podemos encontrar cuando empecemos a descubrirlo. Sin duda alguna, recuerden que debemos cuidar estos parajes, estos lugares, hay que conservarlos, así que la basura, cuando vengan aquí, ¿qué hagan? Se la llevan a su casa o la depositan en los lugares dispuestos para ello. Es que no es de extrañar, ver esta naturaleza ha sido musa de inspiración para poemas y muchos vallenatos. Si hay algo que comparten La Guajira y el Cesar es que ambos departamentos vieron nacer al vallenato. Sin duda alguna definen su cultura y además el modo de vida de quienes están aquí. Pero no es de extrañar que hacia el sur se encuentre la influencia de pasillos, torbellinos, guabinas y hasta bambucos. El Cesar es reconocido como la cuna del vallenato, género musical declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y es en Valledupar donde desde 1968 se celebra el festival más importante de este ritmo, el Festival de la Leyenda Vallenata. Es por esto que la ciudad ha sido declarada por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música, por lo que en la actualidad se está construyendo el Centro Cultural de la Música Vallenata, en donde permanecerán guardados los bienes culturales, materiales e inmateriales que hacen parte de la memoria histórica de la música vallenata tradicional y que contarán hasta con su propio museo de cera. Valledupar
está ubicada a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, y debe su nombre al accidente geográfico donde se encuentra la ciudad, el valle del río Cesar y el cacique Upar, gobernador de la región hasta la llegada del conquistador español Francisco Salguero. El recorrido por el Cesar nos trae ahora hasta Valledupar, su capital, en donde cada esquina, cada calle, cada muro y cada persona es un recordatorio a esta música. Y para conocer un poco más acerca del vallenato y de su cultura, estamos con Adela Becerra, quien nos va a contar. Adela, quiero empezar preguntándote, ¿de dónde viene la palabra vallenato? Vallenato viene de nuestros ancestros cuando las personas que trabajaban en las fincas realmente lo que contaban eran historias, entonces ahí se decía que era vallenato porque era nato del Valle del Cacique Upar, que es donde estamos hoy en Valledupar. Bueno, fantástica explicación. Y ahora, ¿dónde estamos exactamente? Bueno, aquí estamos en uno de los atractivos turísticos más importantes de nuestra ciudad Valledupar, el Parque La Provincia, en homenaje a Carlos Vives y a todo lo que tiene que ver con la música vallenata. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente hoy? Bueno, hoy comenzamos acá el recorrido en el Parque de la Provincia. Vamos a ir también a la Glorieta de los Juglares, que está acá a nuestra parte izquierda, porque ustedes saben que el Michael Jackson del vallenato lo tenemos aquí y es Diomedes Díaz. Así que no hay un turista que no se tome la foto en la silla de Diomedes Díaz y Martín Elías. Luego vamos a hacer un recorrido por la Plaza Alfonso López, donde se realizó por primera vez el Festival Vallenato. Allá vamos a recorrer sus callejones, la Iglesia de la Concepción, los murales espectaculares que tenemos de Gabriel García Márquez y muchas cosas más. Y luego vamos a visitar la catedral, una de las catedrales más grandes de Colombia y de Sudamérica, y terminamos en la plazoleta de banderas de la Gobernación del Departamento. Después de este recorrido podemos decir que definitivamente sin Valledupar no hay vallenato y sin vallenato no hay Valledupar. Pero el Cesar definitivamente es mucho, pero mucho más. Y a nosotros aún nos esperan más lugares y más sorpresas de este departamento para comprobarlo. Por eso aprovecho este momento para invitarlos a que vengan a conocer y a sentir la emoción que despierta el Cesar cuando se visita. Ahora estoy con mi anfitrión en el departamento del Cesar, Andrés Felipe Mesa, con quien voy a conversar acerca de lo maravilloso que es este departamento, del vallenato, de su cultura, de qué hacer, de qué saber y de qué probar. Andrés Felipe, quiero empezar preguntándote precisamente por eso. ¿Qué es lo que tiene el Cesar que lo hace mágico, que lo hace maravilloso y que no tienen otros departamentos de Colombia? Hola, Liche. Un saludo muy cordial. Para nosotros es un placer que se encuentren aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar. El departamento del Cesar es un departamento mágico. El departamento cuenta con 2.200.000 hectáreas, grandes ríos, con influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde bajan grandes e importantes fuentes de agua como el río Guatapurí. Que Guatapurí que abastece a los 500.000 habitantes. Para nosotros eso es un honor. Hay mucha cultura, mucha tradición a través del río Guatapurí. Adicionalmente, contamos con la Serranía del Perijá. La Serranía del Perijá nos permite tener diferentes pisos térmicos con varios municipios que arrancan en La Paz, San Diego, Manaure, Becerril, Las Aguas de Ibirico hasta Curumaní, que nos permite contar con muchas áreas para hacer ecoturismo. Nacen 16 fuentes hídricas que abastecen acueductos municipales. Pero hablemos de esos planes que me recomiendas y que le recomendamos a todos los que están viendo este programa. ¿Cuáles son esos planes? Así que tú me digas, mira, cuando vengas al Cesar no puedes perderte de hacer. Conocer y comprender la cultura vallenata. Si venimos al Festival Vallenato, son unos días mágicos donde vamos a tener la oportunidad de conocer, de comprender, de familiarizarnos, de disfrutar la cultura vallenata. Adicionalmente, los ecosistemas con los que contamos. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. El Cesar es un departamento muy importante desde el punto de vista agrícola, pecuario y minero, gracias a su ubicación geográfica, lo que permite una gran calidad y variedad en sus suelos, entre los que se encuentran las grandes llanuras que han hecho del departamento un lugar más que perfecto para la explotación ganadera.
Pero recientemente es el turismo la nueva actividad en la que sus pobladores concentran su energía, aprovechando la variedad de sus paisajes que permiten la práctica de deportes extremos o de planes más relajantes como el senderismo y los avistamientos de flora y de la fauna nativa, así como de la explotación de la mezcla de cultura española, afro e indígenas, que en el caso del municipio de La Paz lleva a la creación de los ritmos folclóricos de la región y de sus mismos instrumentos. Esto es La Paz, un municipio del Cesar, que es paso para quienes van hacia La Guajira y que sus tradiciones vallenatas traspasan de generación en generación y a varias dinastías. Pero que no solamente se quedan en el vallenato, sino también hay otros géneros musicales y otras tradiciones que vamos a conocer hoy. Y para hablar un poco más acerca de esas otras tradiciones musicales aquí en La Paz, en el Cesar, estamos con Sergio Pinillos, que nos va a contar un poco de qué se trata. Sergio, ¿usted a qué se dedica? Somos percusionista. También fabricamos tamboras. Aquí en el municipio creo que soy el único que hoy estamos emprendiendo este emprendimiento con la idea de fortalecerlo y llevarlo como a una instancia de que no quede aquí, sino darle más bien la importancia de seguir. Bueno, Sergio, tengo una pregunta y una curiosidad. ¿Por qué tambores y no acordeones, no algo como más relacionado con el vallenato? Porque aquí se fundó la banda municipal y yo desde muy niño vi crecer con ese sonido en mis venas, ¿ya? Eso me identificó mucho a yo agarrar ese instrumento. ¿Cómo es fabricarlo? ¿Qué pasa por la mente de Sergio y qué siente cuando está fabricando un pedido de estos? Bueno, la fabricación primeramente es hacer el pedido en tiempo de luna llena, porque la madera es fundamental que se corte en ese tiempo de luna llena para que se mantenga su contextura, que no se infecte, que no se pula, que no se dañe en el momento de lijarlo. Uh-huh. Después que se lija, se le hace una pintura de base. Luego vamos a las cuestiones de la cortada del bejuco, que es con lo que hacemos los aros. Los aros que presionan el cuero hacia abajo para darle el sonido. El cuero no se seca actualmente con sal, sino este se seca con ceniza, porque la ceniza lo que hace es fortalecerlo en el momento de darle los manoteos, en el momento de darle el palo. Quiero que me cuente qué pasa por aquí, en el corazón. ¿Usted se imagina los sonidos cuando lo van a tocar? Sí, eso es muy importante ya, porque en cada manotazo te va palpitando el corazón, que te dicen: bueno, por ahí es, Pinillo, por ahí es, ya te está dando el sonido, porque esto también, el tiempo, es el que te va mostrando cada sonido. Con ritmo de tambores nos vamos acercando a la mitad de este programa, con la alegría que despierta la gente del Cesar. Es una ruta y es un paso seguro que ustedes tienen que hacer cuando vengan a visitar el departamento. Y hablando de recomendaciones, recuerden traer ropa cómoda, zapatos cómodos, agua, bloqueador, un morral para guardar sus pertenencias y, por supuesto, el celular cargado. Así que ahora vamos a escuchar qué opina la gente acerca del departamento del Cesar. Bueno, el departamento del Cesar es un departamento muy lindo. Tenemos la exposición del vallenato, tenemos exponentes muy grandes del vallenato. Aparte tenemos ríos, tenemos una cultura muy amigable, porque todo el que viene a Valledupar o a todos los pueblos que están aledaños, todo el mundo queda enamorado del Cesar. Los esperamos en el departamento del Cesar. Aquí estamos hoy en Manaure, en Villa del Aire, para que prueben su gastronomía, el ecoturismo que tienen, y pues son muy bienvenidos a la región. Ya dejamos claro que el Cesar es cuna de talentos musicales, pero esto no es lo único que se destaca. En materia deportiva nos ha dejado grandes glorias. Con jóvenes deportistas nacidos y formados en el departamento, el Cesar se convierte en cuna de campeones que dejan el nombre de nuestro país en alto. Atletas de salto largo como Natalia Linares González, el judoka Arcángel Barbosa García, la gimnasta Isabel Sofía Contreras o los rugbistas María Daniela Hurtado y Andrés Camilo Telles se llenaron de medallas y hasta récords rompieron. A 3 horas de Valledupar, sobre la orilla del río Cesar y la ciénaga de Zapatosa, se encuentra el municipio de Chimichagua, región inmensamente reconocida por hacer parte de la ruta de la piragua del legendario Guillermo Cubillos. Este es un municipio en el que las historias sobreviven gracias a su tradición oral, que tanto pescadores y artesanos acompañan siempre con el ritmo de las tamboras.
Cesar es un departamento del Caribe que por su ubicación geográfica no tiene salida al mar, pero esa deuda la paga con su riqueza cultural, con el arte, con la música, y por eso me vine a Chimichagua, un municipio que tiene un rinconcito maravilloso, el Patio de Chilo. Cecilio, qué gusto conocerte y quiero presentarles a este personaje. ¿Dónde estamos? Gracias, Loño. Estamos en Chimichagua, en el centro del departamento del Cesar. Bueno, Cecilio, este lugar, este mágico lugar donde estamos, ¿cuál es la importancia que tiene este museo? Bueno, aquí la importancia es que los murales que están acá representan personajes y lugares emblemáticos de Chimichagua. Todas esas cosas que nos identifican a nosotros en su historia, su tradición, su cultura, sus mitos. Porque un turista precisamente no puede dejar de venir y visitar Chimichagua. Pero su tradición, su cultura, su historia, su mito, su leyenda, como yo le digo, allá está, aquí en ese cuadro están los primitivos pobladores de Chimichagua, los indios Chimila. Y entonces la Casa de la Cultura se llama Casa de la Cultura Cacica de Chimichagua. Y acá tenemos el Festival de Danzas y Tamboras. Eso que está ahí representa el Festival de Danzas y Tamboras que se celebra en Chimichagua 27 y 28 de junio de todos los años en Corpus Christi. Acá podemos ver otra imagen que es el Pozo de Liguerón, que también es un pozo de leyenda. Andrés Felipe, en este recorrido por el Cesar hemos visto que el vallenato tiene mucha influencia hablando culturalmente, pero también hay otras expresiones de las que casi no se habla. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál es la identidad del departamento y cuáles son esas expresiones culturales como usted las definiría? Claro, como lo mencionas, la música vallenata tiene una historia muy importante que contar en el norte, principalmente el departamento del Cesar, con una influencia del sur de la Guajira, y al mismo tiempo eso nos permite a nosotros identificar otras expresiones artísticas, como lo mencionas, la danza, las cantadoras, la misma cumbia, la misma música indígena. Hay que recordar que ese es otro aspecto cultural que demarca nuestro departamento, cuatro comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, los yupas en la Serranía del Perijá. Realmente tenemos una diversidad cultural, artística, ecosistémica que nos permite decir que tenemos un departamento diverso, un departamento mágico que seguramente todo el que venga se va a querer quedar aquí. Bueno, yo ya he venido a dos festivales vallenatos, quiero confesarle, Andrés Felipe, pero si yo vengo en otra época del año, hablando de esa cultura vallenata, ¿un turista cómo puede conocerla? ¿Cómo puede saber pues todo acerca de los juglares y todo acerca de las dinastías y demás? ¿Hay algún lugar donde yo pueda ir y conocer un poco acerca de esa cultura vallenata? Valledupar va a tener su casa vallenata. Estamos próximos a finalizar el Centro Cultural de la Música Vallenata. Nos va a permitir salvaguardar y conservar la música vallenata, atendiendo ese principio desde que UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la música vallenata. Y al mismo tiempo nos va a garantizar poder ofrecerle ese servicio de dar a conocer la música vallenata a los turistas nacionales e internacionales que vengan los 365 días del año. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. En el departamento del Cesar, la gastronomía es variada y rica en sabores y colores, y está fuertemente asociada a la cultura vallenata. Aunque realmente son sus ríos y montañas los verdaderos responsables de la comida tradicional y ancestral del departamento, que está basada en la unión de las culturas de España, África e indígena, con productos como el maíz, el pescado y las carnes, lo que deriva en la marcada preferencia por el chivo, la arepa o la gallina, demostrando que el Cesar no se rige por un solo ingrediente ni alimento. Y en el corregimiento de Varas Blancas llegamos hasta el restaurante Baro Blanco a probar este delicioso arroz. Y además, en este lugar se ha venido generando una tradición de venir a escuchar hablar acerca de los grandes compositores del vallenato, que por supuesto es insignia aquí del departamento del Cesar. No quiero esperar más. ¿A qué sabe el arroz Baro Blanco? Ya les cuento. La mezcla de sabores del Cesar, la comida de provincia, realmente es espectacular. Vengan y prueben el arroz Baro Blanco, está buenísimo. Seguimos
disfrutando de la gastronomía del Cesar y aquí en Manaure me vine para el restaurante Los Tres Monitos, en donde voy a probar un delicioso sancocho de gallina, típico de esta región. Vamos a ver cómo nos va. La mezcla de sabores tradicionales con productos de la región y además preparados con amor. Tienen que venir a probar un sancocho de gallina aquí en el Cesar. Yo sigo en Manaure, pero esta vez me vine a Villa de Laida, en donde me contaron que se prepara uno de los mejores platos típicos de esta región. Además, me dijeron que es delicioso. Yo vine a comprobarlo. Acompáñenme. Y aquí en Villa de Laida me vine a buscar a Onalis, quien nos va a hablar de los sabores del Cesar. Onalis, ¿a qué sabe el Cesar? El Cesar sabe a la malangada, plato típico de Villa de Laida. Me encanta, porque yo hoy voy a probar malangada sin duda alguna. Hablemos un poco de la tradición de este plato. La malangada es un tubérculo cultivado en la región, pero también lo cultivamos en Villa de Laida. ¿Qué tiene la malangada? La malangada tiene un componente de gallina criolla criadas aquí en Villa de Laida. Malanga, ajo, pimentón, cebollas, todo lo producen aquí en la región. Todo es cultivado acá en la región y también se cultiva aquí en Villa de Laida. Bueno, eso es fantástico. ¿Y cómo se hace? Más o menos para que me expliques un poco de qué es lo que tiene y qué es lo que voy a comer. La malanga se parte, se cocina y guisamos la gallina. Uy, eso debe saber buenísimo. Hacemos un guiso de gallina delicioso con todos los ingredientes que ves. Y después que está la gallina ya previamente guisada, entonces retiramos la malanga del agua, la servimos y le colocamos ese guiso de gallina exquisito que preparamos acá. Si andan por el norte del Cesar como yo y quieren probar un delicioso pasabocas tradicional, tienen que pasar por La Paz y comerse una almojábana. Un sabor único y además dicen que son las mejores que existen. Pero para comprobarlo deberían hacerse un recorrido comiendo solo almojábanas. No es una mala idea, ¿no? El municipio de La Paz, a 10 minutos de la capital, se ha convertido en destino gastronómico del departamento del Cesar, gracias a la almojábana, ese amasijo de maíz, azúcar, leche, queso, que se vende en las calles del municipio y cuya preparación es tan importante para la población que fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del departamento en 2019. Y es que en el mismo pueblo se dice que sus almojábanas son el segundo mejor pan del mundo. Tal vez por eso en la Plaza Central hay una estatua dedicada a la de este oficio. Y aunque parece un plato sencillo, hasta la malanga tiene su truco. Y el truco de este plato y el de este programa es que se hacen con amor. Yo no quiero esperar más porque esto huele delicioso y me tiene muy antojada. Definitivamente los sabores del Cesar son únicos y esta malangada está deliciosa. Ustedes no pueden perdérsela. Vengan a probarla. Andrés Felipe, en este recorrido por el Cesar he probado unas delicias que yo digo, bueno, ustedes que están allá viendo este programa tienen que venir. ¿A qué sabe el Cesar? La gastronomía, otra característica que enamora a los visitantes del departamento del Cesar. Aquí tenemos una muestra. Cualquiera de estas muestras que pruebes, realmente vas a quedar encantada. Empezamos con la gallina. El chicharrón de cerdo, como nosotros lo hacemos, creo que en ninguna parte del país hemos tenido la oportunidad de probarlo. Arroz de fideo, como le dicen en Bogotá, arroz de palito. Pero aquí hay una característica, se hace con más fideo que con arroz, dejando un sabor, dejando una textura incalculable. El queso, realmente en todos los platos del departamento del Cesar, va acompañado con el queso. El chivo, que hace parte de nuestro intercambio cultural e histórico con la Guajira. El patacón, que sí es bien conocido, tiene una manera, tiene unas formas también culturales e históricas de hacerse. Realmente somos diversos en gastronomía, somos diversos también en cultivos y al mismo tiempo hemos venido generando culturas y adaptándonos en la forma de hacer los alimentos que nos vuelve únicos, que nos vuelve un departamento con una gastronomía diversa.
despedirnos del César con la alegría de los lugares que conocimos, las personas con las que compartimos, y esperamos haberlos dejado antojados de venir a visitar este departamento. Recuerden que nos vemos en un próximo capítulo de 32 Regionalmente Nuestro. Y si usted se perdió este u otros capítulos, vayan al canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos y allí los encuentran todos. Nos vemos en una próxima aventura. Acompáñenme. Yo estoy acá. Ahí nos vemos, chicos. Nos vemos. Vamos y pausa. Ya yo me voy relajando más. Olvídate y borro todo. Me pongo, no, si me pongo a hablar del mango, hablamos hasta la música vallenada, ¿sabes? Mejor dicho.